con la presencia de Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la República, y de Jesús Peña Palacios, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el gobernador Egidio Torre Cantú presentó el Programa Estatal de Derechos Humanos. Explicó que este programa permitirá organizar, desarrollar y evaluar las acciones de promoción de los derechos humanos y estimulará una mayor participación de la academia y las organizaciones sociales. Con el Programa Estatal de Derechos Humanos, Sociedad y Gobierno, avanzamos en la dirección correcta para lograr que cada mujer y cada hombre gocen del pleno respeto a su dignidad humana. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, dijo que Tamaulipas es la sexta entidad en contar con un programa de derechos humanos y hoy se abre un horizonte de grandes retos y oportunidades. Me parece que es justo felicitar y reconocer a todas y a todos los que participaron en esta tarea, fundamentalmente a la sociedad de Tamaulipas, porque un programa de derechos humanos está hecho para y por la sociedad. Jesús Peña Palacios, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que la presentación del programa adquiere una gran relevancia al tener como eje rector el avance en la materia de derechos humanos. Hace casi 12 meses, en noviembre del año pasado, tuve la oportunidad de participar en el inicio de la estrategia Tamaulipas DH con la firma del convenio marco de coordinación y el día de hoy, casi un año después, podemos observar los primeros frutos de esta estrategia mediante la presentación del primer diagnóstico y programa de derechos humanos de Tamaulipas.